usa tu lugar, amén, tu Cristo como tu Salvador. Si son verdaderos hijos de Dios, en verdad, pónganse con Dios. Está cantando con toda la eternidad que tú tienes, amén, que tú tienes, 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 que uno también con su esposa Ariel. Tenemos una historia con su esposa, pero ahora vamos a hacer hoy, vamos a dejar a ver el mundo. Y hemos estado orando mucho por este momento, y al principio veíamos como algo difícil que no tuviera que venir, pero no solamente el Señor facilitó las cosas, sino que nos ha dado el mal, que habíamos escuchado por referencia y por. Pero por el mundo también habíamos sido bautizados por la lectura de él, que accedió a venir a estar en el mundo. El pastor, el humilde, llevado, la iglesia es la iglesia de la comunidad de gracia de Ace Community Church, donde está siempre con nosotros el pastor, el siervo de Dios, que es una hermana esta, que fue de la congregación de iglesia bautista en Nuevo Parque, que hace unos años. Se fue a los Estados Unidos porque se casó con un soltero, precisamente de la iglesia donde sirve el pastor Jorge. En ese momento, la comunicación fue muy breve, fue muy poca, pero esperamos en el Señor que lo escuchara, que cante su palabra, que cante sus corazones, ser utilizado como siervo de Dios, que en este momento nos haga orar. It is true that there was a wonderful young lady from this church. Who married a young man from our church. It is also true that they met at a singles conference I was preaching at. But I don't think Pastor Hector invited me so that that could happen more often in this place. It is really terrific to be with you. Pero es tremendo estar aquí con ustedes. ¿Dónde está mi esposa? My wife Ariel, I'm delighted that she's able to be with me. Mi esposa Ariel, estoy contento de que esté en vida. Well, I would like you to take your Bibles, please, and turn to Psalm 73. Por favor, tomen sus Biblias y vayan al Salmo 73. Yo voy a leer el Salmo completo toda la tarde, refiriéndose a él. Dice así la palabra de Dios, Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué no tienen congojas por su muerte? Pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, sus ojos se les saltan de locura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzamos riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues sea, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo,
hablaré con ellos. He aquí a la generación de tus hijos en el año. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en desaliados, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de temblores. Como sueños del que despierta, así, Señor, como despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después, recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción, es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Vamos a orar. Our Father, we thank you for your holy and inspired word. Padre, te damos las gracias por tu palabra santa e inspirada. Truly the grass withers and the flower fades, but the word of our God abides forever. En verdad, la tierra perece y pasa su rotura, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Father, we ask that your blessing would be upon the ministry of the word tonight. Padre, te rogamos que tu bendición sea sobre el ministerio de la palabra en esta noche. We ask that you would give us utterance from the Holy Spirit. Te pedimos que nos ayudes a hablar conforme al poder de tu Espíritu. We ask that you would give us open eyes, open ears, and open hearts. Te rogamos que nos des ojos abiertos, corazones abiertos, oídos abiertos y atentos. We pray that we would receive that which you have for us. Rogamos que podamos recibir lo que tú tienes para con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. In the 1880s, King Leopold was the King of Belgium. En 1880, en esos años, el King of Belgium. El rey de Bélgica. Belgium was a small European country. Bélgica era un país pequeño en Europa. And King Leopold wanted to expand his kingdom. Y el rey Leopoldo quería expandir su reino. Other European nations were carving up Africa. Otras naciones europeas estaban tomando a África. And all that was left was the interior of Africa. Y todo lo que quedaba era el interior, la zona interior de África. King Leopold raised up a private army. El rey Leopoldo reunió un ejército privado. And entered into the interior of Africa, what we now know as the Congo. Y se adentró hacia el interior de África, lo que conocemos hoy como el Congo. He was looking for resources that could enrich his kingdom. Estaba buscando recursos para enriquecer su reino. What he noticed was that there were rubber tree plants. Lo que notó era que había árboles de caucho. In the 1880s, the Industrial Revolution was just taking off throughout Europe. En los años 1880, la revolución industrial estaba tomando auge en Europa. And the rubber tree plant could provide precious resources that would cause King Leopold to grow in power and riches. Y el árbol de caucho le proveía al rey un recurso muy rico para él poder acrecentar su dominio y su poder. What they soon found out, though, was that the rubber tree plant was very, very difficult to harvest. Lo que descubrieron fue que el árbol del caucho era muy difícil de cosechar. The local people from the Congo were unwilling to do the labor for King Leopold. Los conpueblanos del Congo no estaban muy dispuestos a servir al rey en ese ministerio. So King Leopold used his private army to force the Congo people into labor. Así que el rey Leopold utilizó su ejército privado para forzar a las personas a realizar esas tareas. And for 20 years, y por 20 años, the army tormented and tyrannized the
people of the Congo. El ejército atormentó y tiranizó al pueblo del Congo. King Leopold's army would cut off hands and ears and pile them in the middle of the cities. El ejército de Leopoldo cortaría los brazos y las orejas y las tiraría en el medio del pueblo. As a way to force the people to work. Para forzar a las personas que trabajen. King Leopold also would take the women hostage. También tomaría a las mujeres como secuestraría a las mujeres. Where they were imprisoned and raped in order to keep the men working. Y eran apresadas y violadas para forzar a los hombres a continuar trabajando. One official from Belgium who was in the Congo. Un oficial de Bélgica que estaba en el Congo. Wrote that in his particular village. Escribió que en su villa o su pueblo, a su aldea particular, it took a lot of noses, hands, and ears to keep the rubber plants harvested. Tomó muchas orejas, narices y manos para continuar la cosecha del caucho. That is the world in which we live. Ese es el mundo en el que vivimos. It is a place of evil and a place of suffering. Es un lugar de maldad y sufrimiento. It's the tyrant who often prospers. Es frecuentemente el tirano el que prospera. And it's mothers and fathers and children who frequently suffer. Y son las madres, los padres y los hijos que frecuentemente sufren. These kinds of stories can be multiplied hundreds of times over. Este tipo de historia puede ser multiplicada cientos de veces. It seems that the world in which we live, the wicked prosper. Pareciera que el mundo en que vivimos, los malvados prosperan. And the righteous suffer. Y los justos sufren. Psalm 73 is a classic psalm. El Salmo 73 es un salmo clásico. It is a psalm that deals with the problem of suffering. Es un salmo que trata sobre el problema del sufrimiento. But it doesn't struggle with just the presence of suffering. Pero no lucha solamente con la presencia del sufrimiento. Rather, it struggles with who suffers. Sino con quién es que sufre. And who doesn't suffer. Y quién no sufre. In many ways, Psalm 73 is parallel to the books of Job and Ecclesiastes. En muchos sentidos, el Salmo 73 es paralelo al libro de Job. Y Ecclesiastes. It is a book that struggles with the issue. Es un libro que lucha con el tema. Of why the wicked prosper and the righteous suffer. De por qué prosperan los malvados, los impíos y los justos sufren. Psalm 73 is a wisdom psalm. El Salmo 73 es un salmo de sabiduría. And it is a lament psalm. Es un salmo de lamentación. It is autobiographical. Es autobiográfico. And it is bitterly honest. Y es amargamente honesto. This psalm before us, este salmo delante de nosotros, shows us how to deal with our own emotions. Nos enseña cómo tratar con nuestras propias emociones. When we feel disoriented, cuando nos sentimos desorientados, despairing and hopeless, desesperados y abatidos. The psalm actually shows us how we can experience joy. El Salmo nos enseña cómo podemos experimentar el gozo. In a world that's filled with suffering and evil. En un mundo que está lleno de sufrimiento y de maldad. The writer is Asaph. El escritor Asaph. And he doesn't actually solve the problem of suffering or evil. Y finalmente no resuelve el problema del sufrimiento y la maldad. But he shares with us his own process of struggling with this. Pero él comparte con nosotros su propio proceso de luchar con estas cosas. And shows us how his own faith was restored by God. Y nos muestra cómo su propia fe fue restaurada por Dios. There were two things that rescued Asaph's faith. Hubieron dos cosas que rescataron la fe de Asaph. Who God is. ¿Quién es Dios? And what he's going to do in the end. Y lo que va a hacer al final. Now I mentioned that the author is Asaph. Ahora mencioné que el autor es Asaph. Does anybody know what Asaph's job was? ¿Alguien conoce cuál fue el oficio de Asaph? Brother, what's your name that led the singing? Hermano, su nombre que dirigió los cantos. Daniel. Your new name is Asaph. Su nombre nuevo es Asaph. Asaph was the worship leader. Asaph era el líder de la adoración. He was a Levite chosen by David. Era un levita
escogido por, por David. And his job was to lead the people of Israel in worship. Y su oficio era dirigir al pueblo de Israel en la adoración. And in fact, in 1 Chronicles 15, de hecho, en Primera de Crónicas 15, Asaph is called to raise the sounds of joy. Se le llama a Asaph a levantar los sonidos del gozo. And yet in Psalm 73, y en el Salmo 73, we see that Asaph also knew the depth of sorrow. Vemos que Asaph también conoció la muerte del la profundidad de la tristeza. I know my Nevada accent may be giving him away. Mi acento de Nevada posiblemente esté estorbando. But what we're going to do tonight, tomorrow, and Saturday, lo que vamos a hacer esta noche, mañana y el sábado, is we're going to dive into Psalm 73. Es que nos vamos a meter de lleno en el Salmo 73. So if you came to this conference hoping to hear sermons about how wonderful marriage is, así que si vinieron a esta conferencia para escuchar cuán maravilloso es el matrimonio, you'll be sorely disappointed. Va a ser desilusionado, desilusionado. Marriage is wonderful. El matrimonio es maravilloso. Right, honey? Yes. But I want to talk about something that's going to build up our faith. Pero voy a hablar de algo que va a edificar nuestra fe. And Psalm 73 is designed to do that. Y el Salmo 73 está diseñado para eso. But we begin in verse 1. Comenzamos con el versículo 1. Where Asaph makes a proclamation. Donde Asaph hace una proclamación. And he says very simply, surely God is good to Israel. Y dice sencillamente, ciertamente es bueno Dios para con Israel. To those who are pure in heart. Para con los limpios de corazón. Verse 1 is the key to the whole psalm. Y el versículo 1 es la clave para todo el salmo. And Asaph makes a proclamation of something that is true about God. Y Asaph hace una proclamación de algo que es cierto acerca de Dios. Now, in a sense, ahora, en un sentido, Asaph begins with the ending. En cierto modo, Asaph comienza con el final. Have you ever watch a movie or read a book that begins with the end? ¿Alguna vez ha visto una película o leído un libro que comienza con el final? I hate it when that happens. Yo odio cuando eso pasa. But this is the inspired scripture, and so I'm happy that it starts this way. Pero esta es la escritura sagrada, así que estoy contento de que comience así. Asaph gives us his conclusion. Asaph nos da su conclusión. So that we know para que sepamos that his struggle turned out all right in the end. Que su lucha terminó bien al final. And notice the declaration. Ahora note la declaración. He says emphatically, surely God is good. Él dice enfáticamente, ciertamente es bueno Dios. There is an incredible power in stating something true about God. Hay un poder increíble en declarar algo cierto acerca de Dios. One of the things the Bible says is true about God, y una de las cosas que dice la Biblia que es cierto acerca de Dios, is that he is good. Es que él es bueno. One of the psalms that has strengthened my own heart, uno de los salmos que ha fortalecido mi propio corazón, is Psalm 119:68. Es el Salmo 119:68. The psalmist says, you are good. El salmista dice, tú eres bueno. And you do good. Y haces el bien. If you can get those two things into your heart, si puede entrar esas dos cosas en su corazón, that truth about God will sustain you in the darkest times. Esa verdad acerca de Dios lo va a sostener en el tiempo más oscuro. Psalm 145:9. The Lord is good to all. El Señor es bueno para con todos. And his mercies are over all of his works. Y su misericordia está sobre todas sus obras. The goodness of God is his kindness. La bondad de Dios es precisamente su bondad. Which acts on behalf of others. Que actúa en favor de otros. Some have pointed out that God's goodness, algunos señalan que la bondad de Dios manifests itself, se manifiesta in friendship, en la amistad. So God binds himself to his people, así es que Dios se ata a su pueblo, to do them good, para hacerles bien. Not only as a father,
no solo como padre, and a redeemer and king, redentor y rey, but also as a friend. Pero también como amigo. And so Asaph makes this declaration, God is good. Así es que Asaph hace esta declaración, ciertamente Dios es bueno. And sometimes it doesn't look like God is good. Y a veces no parece que Dios fuera bueno. The next line, la próxima línea, tells us to whom God is good. Donde dice para quién Dios es bueno. It's to Israel, to those who are pure in heart. Es para con Israel, para aquellos que son limpios de corazón. I understand Israel to mean God's true people. Yo entiendo que se refiere a Israel como en el pueblo real, o sea, el pueblo real de Dios, verdadero. Those who are faithful to Him. Aquellos que son fieles a Él. But pure in heart is a further definition of those people. Puros de corazón es una definición más amplia de esas personas. It's a description. Es una descripción. Of people who are on the inside what they claim to be on the outside. De personas que en su interior que reclaman ser lo que son en su exterior. Now the word heart. Ahora la palabra corazón. Is going to be used 6 times in this psalm. Va a utilizarse 6 veces en este salmo. It plays a central role in Asaph's understanding. Juega un papel central en el entendimiento de Asaph. Because the state of a man's heart, porque el estado del corazón de un hombre, determines how he lives. Determina cómo él vive. He either lives in the truth that God is good, o vive en la realidad de que Dios es bueno, or in just the appearance of truth, o en la apariencia de la verdad. And it will be times of suffering that show what's in man's heart. Y va a ser en el tiempo del sufrimiento que va a mostrar lo que está en el corazón del hombre. And so in verse 1, así que en el versículo 1, we have Asaph's resolution, tenemos la resolución de Asaph, his conclusion, su conclusión, he shouts it as it were, y lo proclama, lo grita, he declares it, he proclaims it, lo declara, lo proclama, his doubts have been resolved, sus dudas han sido resueltas, his struggle has ended, su lucha ha terminado, and his faith has been restored. Y su fe ha sido restaurada. Because God is always good. Porque Dios es siempre bueno. The reality is that some of you need to not only hear that. La realidad es que algunos de ustedes no solamente tienen que oír eso. But you need to truly believe that. Pero también tienen que realmente creer eso. It is one thing to just simply assert, I believe God is good. Una cosa es sencillamente declarar, yo creo que Dios es bueno. It is something else. Y es algo diferente. To believe in your heart. Creer en su corazón. God is good to me. Que Dios es bueno para conmigo. Now the reason this is so important. Ahora, la razón por la cual esto es tan importante. Is because of verse 2. Es debido al versículo 2. Notice carefully what Asaph says. Ahora, note con cuidado lo que dice Asaph. But as for me, my feet came close to stumbling. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. My steps had almost slipped. Por poco resbalaron mis pasos. In other words, Asaph says, surely God is good. En otras palabras, Asaph dice, ciertamente Dios es bueno. But I wasn't always convinced about that. Pero yo no estuve siempre convencido de eso. In fact, he says, my feet almost slid right out from under me. De hecho, dice, por poco mis pies se rebalaron debajo de mí. In other words, in verse 2, en otra palabra, versículo 2, Asaph confesses, Asaph confiesa, that he came this close, que vino a ese punto tan cercano, to abandoning his faith. De abandonar su fe. Verse 3 tells us more. Versículo 3 nos dice más. He says, for I was envious of the arrogant. Porque tuve envidia de los arrogantes. As I saw the prosperity of the wicked. Viendo la prosperidad de los impíos. Verse 3 gives us the reason why he almost lost his faith. El versículo 3 nos da la razón por la cual él por poco pierde la fe. Verse 3 tells us why his feet almost slipped right out from under him. El versículo 3 nos dice la razón por la cual sus pies por poco se deslizan debajo de él. And Asaph's problem, y el problema de Asaph, wasn't that suffering exists in the world. No era que el sufrimiento existía en el mundo. It was a problem, era el problema of justice. De justicia.
he looked at the arrogant as they prospered, como ellos prosperaban, and it didn't seem right to him. Y no le parecía bien, correcto a él. In fact, the word prosper, de hecho, la palabra prosperar, is the Hebrew word shalom. Es la palabra que hebrea shalom. Wholeness, wellness, peace. Bondad, paz, bienestar. So Asaph struggled with, así es que Asaph luchaba. Why do good things happen to really bad people? ¿Por qué cosas buenas pasaban a gente realmente malas? The reason that he struggled with this, la razón por la cual luchaba con esto, is because traditional wisdom, es porque la sabiduría tradicional, seems to tell us just the opposite. Pareciera decirnos algo totalmente contrario. Traditional wisdom seems to say it's the righteous who prosper. La sabiduría tradicional nos diría es el bueno que debe prosperar. And it's the wicked who suffer. O sea, el justo, y que el malvado, el impío, es que debe sufrir. And so as Asaph wrestled with this, así es que al luchar con esto, Asaph, he doubted God's goodness. Dudó de la bondad de Dios. He questioned God's justice. Cuestionó la justicia de Dios. And actually became jealous of the wicked. Y de hecho se volvió celoso de los malvados, de los impíos. Brothers and sisters, remember this. Hermanos, hermanas, recuerden esto. Jealousy will rot the heart of a worshiper. La envidia va a destruir el corazón del adorador. And make no mistake about it. Ahora, no se equivoquen. God is not on trial in Psalm 73. Dios no está en un tribunal en el Salmo 73. It's Asaph who's on trial in Psalm 73. Dios no está bajo juicio, es Asaph que está bajo juicio en el Salmo 73. And this psalm is going to stand out as one of transparency and candor. Este salmo va a verse como algo transparente, como algo cándido, como algo real. Asaph is going to courageously tell us, y Asaph va a decirnos con valentía, how his own heart was seduced, como su propio corazón fue seducido, and then healed, y luego sanado, how his own heart was isolated, como su propio corazón fue aislado, and then restored to fellowship, y luego restaurado a la comunión con Dios. And here's something that we cannot afford to forget. Y aquí hay algo que no podemos darnos el lujo de olvidar. None of us are exempt from Asaph's crisis of faith. Ninguno de nosotros estamos exentos de la crisis de fe que tuvo Asaph. The reality is that we're not as strong as we think we are. La realidad es que no somos tan fuertes como pensamos que somos. We're not as faithful as we'd like to think we are. No somos tan fieles como creemos que somos. Many of us like to view ourselves as the spiritual version. Muchos de nosotros queremos verlo como la versión espiritual of Albert Pujols. De Alberto Pujols. An all-star, a spiritual all-star. Un toda estrella espiritual. But we're not. Pero realmente no lo somos. None of us are exempt from the experience of Psalm 73. Ninguno de nosotros está exento de la experiencia que nos muestra el Salmo 73. In verses 4 to 12. En el versículo de 4 al 12. We have the prosperity of the wicked. Vemos la prosperidad de los malvados, de los impíos. Asaph is going to give us his observations. Asaph nos va a dar sus observaciones. He's going to tell us what he noticed. Él nos va a decir lo que él notó. Now I ask you, did he see everything there was to see? Ahora le pregunto, ¿pudo él ver todo lo que había que ver? Sí. Did he see everything there was to see? Did he know everything there was to know? Vio todo lo que tenía que ver, todo lo que tenía que saber. ¿Lo conoció? No. But what he... I know that part. What he did see troubled him. Pero lo que sí vio le perturbaba. Verse 4. Versículo 4. He says, there's no pains in their death and their body is fat. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. In other words, as Asaph looked at the wicked, en otras palabras, al él observar los impíos, he says, the wicked don't suffer pain in their death. Dice, los impíos no sufren, o sea, dolor o sufrimiento en su muerte.
Charles Spurgeon put it like this. Carlos Spurgeon lo puso de esta manera. They have a quiet death. Tienen una muerte tranquila. Gliding into eternity without a struggle. Deslizamos hacia la eternidad sin ningún tipo de lucha. Asaph says they're fat. Asaph dice que están gordos, están tranquilos. Well fed. Bien comidos. Now, in the United States, en los Estados Unidos, fat bodies are not considered attractive or healthy. Los cuerpos gorditos no son considerados atractivos o saludables. And in fact, fatness offends our sense of health consciousness. Y de hecho, la gordura ofende nuestro sentido de sentido de salud. Conciencia de la salud. But in the ancient world, pero en el mundo antiguo, fatness, la gordura, was a sign of healthy prosperity. Era una señal de prosperidad y de salud. In other words, the wicked not only have enough to eat, en otras palabras, los malvados, los impíos, no solamente tienen suficiente para comer, but they enjoy their overabundance, sino que también disfrutan de su abundancia, sobreabundancia. Verse 5, versículo 5, they are not in trouble as other men, nor are they plagued like mankind. No pasan trabajo como los otros hombres, ni son azotados como los demás hombres. The observation here is plain enough. La observación aquí está bastante clara. The crooks on Wall Street. Los de Wall Street, o sea, los thieves. Los ladrones de Wall Street. You know Wall Street, right? Conocen a Wall Street. The crooks on Wall Street, the corporate big shots. Los grandes hombres corporativos. They bankrupt their own companies. Que llevan a sus compañías a la bancarrota. They ruin people's lives. Arruinan la vida de las personas. And then get $1 million bonuses. Y luego obtienen un bonus de millones de dólares. While people lose their jobs. Mientras la gente pierde su trabajo. And we look and we say, it's not fair. Y miramos y decimos, eso no es justo. They don't have troubles like other men. No tienen problemas como los demás hombres. Verse 6. Versículo 6. Their pride is their necklace, and the garment of violence covers them. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. In the ancient world, the necklace was a symbol of dignity. En el mundo antiguo, el collar era un símbolo de dignidad, un símbolo de dignidad, el collar. What the wicked wear, lo que usan los malvados, los impíos, is their arrogance. Es su arrogancia. Their own arrogance is their symbol of dignity. Su propia arrogancia es su símbolo de dignidad. He says they're dressed in the garment of violence. Dice que están vestidos en soberbia, de arrogancia. That is, they scheme to hurt people. Es decir, que tratan de engañar a las personas. In order to get what they want. De lastimar a las personas para obtener lo que ellos quieren. They live their whole lives at the expense of other people. Viven todas sus vidas a expensas de las otras personas. And they wear it shamelessly. Y la usan de una manera desvergonzada. Verse 7. Versículo 7. They're driven by greed. Los ojos se desatan de gordura. Their eyes bulge from fatness. The imaginations of their heart run riot. Logran con creces los antojos del corazón. The idea of their eyes bulging from fatness is probably not literally, so they're so fat their eyes are bugging out. La idea de que los ojos se desatan de gordura no quiere decir que se le van a salir del rostro. But it is that their prosperity, pero que su prosperidad, causes them to look covetously, hace que vean con cierta avaricia, on more and more, para querer más y más. And so their whole philosophy of life, así que toda su filosofía de vida, is to get just a little bit more. Es obtener un poquito más y más. The next line, la próxima línea, their heart overflows with folly. Logran con creces los antojos del corazón. In other words, not only do they want more, but their heart is constantly wishing that it can have more and more. No solo logran obtener más, sino que su corazón desea tener más y más. In reality, they have enough. En realidad tienen suficiente.
But their abundance has not resulted in gratitude. Pero su abundancia no resulta en un espíritu de gratitud. Nor has their abundance resulted in generosity. Ni tampoco su abundancia resulta en generosidad. Understand biblically. Entienda bíblicamente. When God gives an abundance, cuando Dios da en abundancia, there needs to be gratitude. Debe haber gratitud. And then generosity towards others. Y luego generosidad hacia los otros, hacia otras personas. The wicked are not so. Los impíos no son así. For them, it just means more greed. Para ellos significa más avaricia. There was a famous American millionaire. Había un famoso millonario americano. Named Rockefeller. Cuyo nombre era Rockefeller. And he was asked one time. Y una vez se le preguntó. How much is enough? ¿Cuánto es para usted suficiente? And he answered, y él contestó, just a little bit more. Un poquito más, nada más. Verses 8 and 9, versículo 8 y 9, they are oppressive and blasphemous. Son opresivos y blasfemos. They mock and wickedly speak of oppression. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. They speak from on high. Hablan con altanería. They've set their mouth against the heavens, ponen su boca contra el cielo, and their tongue parades through the earth. Y su lengua pasea la tierra. This is a picture of the way that the wicked speak. Esta es una imagen de cómo hablan los impíos. Nothing is sacred to them. Nada es sagrado para ellos. They mock arrogantly. Ellos se mofan arrogantemente. They mock everything. Ellos se mofan de todo, including God. De Dios. They arrogantly speak of their oppression. Hablan arrogantemente de su opresión. They threaten more oppression. Amenazan con más opresión. And they daringly talk. Y se atreven a hablar. As if God himself. Como si Dios mismo. Did not exist. No existiera. And the world was theirs. Y el mundo es de ellos. They speak against heaven. Hablan contra el cielo. Their tongue struts throughout the earth. Su lengua pasea la tierra. And they speak as if they own everything. Y hablan como si poseyeran o fueran dueños de todo. They intimidate. Intimidan. They instill fear in other people. Y tratan de amenazar y provocar temor a las otras personas. They victimize the helpless. Victimizan aquellos que son desvalidos o no se pueden defender a sí mismos, los indefensos. All the while. Todo el tiempo, blaspheming God, blasfemando a Dios, in word and deed, en palabra y en hecho. Verse 10, versículo 10. Therefore his people return to this place, and waters of abundance are drunk by them. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. This is the most difficult verse in the whole psalm. Este es el versículo más difícil de todo el salmo. I don't exactly know how the Spanish translation handles it. No sé exactamente cómo la traducción en español lo maneja. But let me give you the two interpretive options. Pero permítame darle las dos opciones de interpretación. First, primero, the wicked in their pomp and their pride, los malvados o los impíos en su arrogancia, and their prosperity, y su prosperidad, draw people to them, atraen a personas hacia ellos, who want to hang on their coattails, que quieren, como quien dice, agarrarse de ellos, who want to get a piece of their abundance, o sea, quieren beneficiarse de un poco de su abundancia. They attract to themselves followers, ellos atraen hacia ellos seguidores, who are looking for an opportunity, que están buscando por una oportunidad, to share in the prosperity of the wicked. Para compartir la prosperidad de los malvados. The other option, la otra opción, it could refer to more suffering, podría referirse a más sufrimiento, inflicted on people by the wicked, que se infligen a las personas por los impíos. The English translation of the Jewish translation of the Hebrew Scriptures, la traducción judía de las escrituras hebreas, puts it like this. Lo pone así. So they pound his people again and again. Así es que golpean a su pueblo una y otra vez. Until they are drained of their very last tear. Hasta que sale su última gota de lágrima. Either way. De una u otra forma. The wicked. El malvado, los malvados.
are simply wicked. Sencillamente son impíos. In verse 11, en versículo 11, they are practical atheists. Son ateos prácticos. They say, how does God know and is there knowledge with the Most High? Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento del Altísimo? They look at their own wicked lives. Ellos ven su propia vida de maldad. And they reason, y razonan, that God hasn't stopped me. Dios no me ha parado a mí. So he must be oblivious to what I'm doing. Así que debe estar totalmente desentendido de lo que estoy haciendo. Or maybe he's impressed with what I'm doing. O tal vez está impresionado con lo que estoy haciendo. The wicked deceive themselves. Los impíos se engañan a sí mismos. Into thinking that God doesn't care or God doesn't see. En pensar que o Dios no le importa o que Dios no ve. Psalm 50. Salmo 50. The psalmist says, el salmista dijo, you committed all of these different sins, cometieron todos estos pecados diferentes, and I did not act, y yo no actué, and because I didn't act, y porque por el hecho de que yo no actué, you thought that I was just like you. Ustedes pensaron que yo era como ustedes. Sometimes the wicked think, algunas veces los impíos creen, that because they're able to get away with their wickedness, que porque se salen con la suya, con su maldad, that God must understand. Que Dios debe entender. Psalm 50 says, I will tear you to pieces. El Salmo 50 dice, yo no voy a destruir. God in fact does notice the wickedness of the wicked. Dios de hecho nota la maldad de los impíos. Verse 11 tells us they live like practical atheists. Pero el versículo 11 nos dice que viven como si fueran ateos en la práctica. Living as if God does not see and does not know. Viviendo como si Dios no viera, como si Dios no supiera. Verse 12, Asaph makes another declaration. El versículo 12, Asaph hace otra declaración. Behold, these are the wicked. He aquí estos impíos. And always at ease, sin ser turbados, they have increased in wealth. Sin ser turbados, el mundo alcanzaron riquezas. Asaph's summary of verses 4 to 12, la conclusión de Asaph, del versículo 12, is that these are the wicked ones of the earth. Es que estos son los malvados de la tierra. They're the rotten ones. Son los que están corrompidos. They're the ones who deserve justice. Son los que merecen justicia, que se le aplique justicia. They're the ones that deserve to suffer. Ellos son los que merecen sufrir. He says, I look at them and they're at ease. Y dice, yo los miro que están tranquilos. And there's something inside of Asaph. Y hay algo dentro de Asaph. That says, it ought not to be that que way. Que dice, no debería ser así la cosa. Don't the Proverbs teach us? ¿Sabe lo que nos enseña Proverbios? That the wicked flee when no one is pursuing. Que los impíos huyen sin que nadie los persiga. Don't the Proverbs tell us, ¿no nos dicen los Proverbios, that the way of the wicked is darkness? Que el camino de los impíos es oscuridad. Don't the Proverbs tell us, ¿no nos dicen los Proverbios, that the wicked's iniquities, que la iniquidad de los impíos, will capture him, lo va a capturar, and hold him with the cords of his own sin, y retenerlo por las cuerdas de sus propios pecados? Asaph says, I don't see that. Y Asaph dice, yo no veo eso. I see the wicked rich, yo veo a los impíos ricos, getting richer, enriqueciéndose más, stealing, intimidating, oppressing, robando, intimidando, oprimiendo. It ought not to be that way. No debería ser así. Doesn't Psalm 1 tell us the way of the wicked will perish? No nos dice el Salmo 1 que el camino de los impíos perecerá. Solomon tells us that the curse of the Lord is on the house of the wicked. Salomón nos dice que la maldición de Dios está sobre la casa del impío. But his blessing is on the house of the righteous. Pero su bendición está en la casa del justo. And so Asaph is struggling. Así es que Asaph está luchando. With the fact that things are not the way they ought to be. Con el hecho de que las cosas no son como deberían de ser. Now maybe he's the only one who's ever felt like that. Ahora, podría ser que es la única persona que se ha sentido así. But I doubt it. Pero yo lo dudo. There are degrees of sin. Hay grados de pecados. There are gradations of evil.
hay grados de maldad. And the people that Asaph is describing, y las personas a quienes describe Asaph, are the worst of the worst. Son lo peor de lo peor. If you're doctrinally sound, si usted está doctrinalmente sano, and biblically informed, y bíblicamente informado, you might rush to an answer, podría correr hacia una conclusión, una respuesta, that says, que dice, we're all wicked. Todos somos malvados. We're all sinners. Todos somos pecadores. And of course that's true. Y de hecho eso es verdad. But understand this. Pero entiendan esto. In the biblical perspective, en la perspectiva bíblica, there are people who are violent, hay personas que son violentas, who intentionally hurt other people, que intencionalmente hacen sufrir a otras personas. They take advantage of people, toman ventaja de otras personas. They use people, se aprovechan de ellas, las usan. They prey upon the weak and the helpless. Ellos merodean y tratan de aprovecharse de los débiles, de los indefensos. And God says they're the worst of the worst. Y Dios dice que son lo peor de lo peor. So, why don't these wicked people, así es que ¿por qué estas personas malvadas? These unjust, lying, fat, greedy, estas personas lornas y avariciosas y malvadas, thieving dirtballs, ladrones y sucios, get what they deserve. Porque ellos no reciben lo que merecen. There are some of you here tonight, hay algunos de ustedes aquí esta noche, you've wrestled with this very thing, que han luchado con esto mismo. You know that you're a sinner. Usted sabe que usted es pecador. But there have been people in your life, pero ha habido personas en su vida, maybe you work for them or with them, quizá usted trabaja para ellos o con ellos, and you have seen their wickedness, y usted ha visto su maldad, and you have done everything right, y usted ha hecho todas las cosas de la manera correcta, you've tried to conduct yourself with integrity, ha tratado de conducirse con integridad, you've tried to walk uprightly, ha tratado de caminar de una manera correcta, recta. And instead of being blessed, en lugar de ser bendecido o bendecida, the liars and the cheaters, los ladrones y los estafadores, son bendecidos. Maybe when it's time for the promotion, tal vez cuando sea el momento de la promoción, you've worked twice as hard, usted ha trabajado dos veces más fuerte, duro, you've been honest, ha sido honesto, and it is the guy who lies and cheats that gets the promotion. Y es el tipo que miente y que engaña, ese es el que obtiene la promoción. And you say, Lord, it ought not to be that way. Y usted dice, Señor, pero no debe ser así. Maybe the transgressions against you have been even worse than that. Tal vez las transgresiones contra usted han sido peor que eso. But this is what Asaph is wrestling with. Pero esto es lo que Asaph está luchando. And instead of the wicked getting what they deserve, y en lugar de recibir los malvados lo que merecen, they seem to get what the righteous deserve. Parece que reciben lo que merecen los justos. They appear to be blessed. Y son bendecidos. And the righteous seem to get what the wicked deserve. Y los justos parecen recibir lo que merecen los impíos. And so is it any wonder, y ha de extrañarle a alguien, that Asaph could say, que Asaph pueda decir, my feet came close to stumbling. Por poco rebala mis pies. I almost lost my faith. Por poco pierdo mi fe. I looked at the righteous and my heart was envious. Vi a los impíos y estaba envidioso, celoso mi corazón. Brothers and sisters, this was Asaph's crisis of faith. Hermanos, hermanas, esta fue la crisis de fe de Asaph. Maybe you can relate tonight. Tal vez usted pueda relacionarse con esto esta noche. If you can't, si no puede, give yourself time. Dese un poco de tiempo. It will come sooner or later. Y le vendrá tarde o temprano. So tomorrow, así es que mañana, we are going to look at how Asaph dealt with this problem. Vamos a ver cómo Asaph trató con este problema. And it has been my prayer, y va a ser mi oración, that God would take Psalm 73, que Dios tome el Salmo 73, and use it to renew and revive our faith. Y lo utilice para renovar y reavivar nuestra fe. Amén. Amén. Vamos a orar.
Father, we thank you for the honesty of Psalm 73. Padre, te damos las gracias por la honestidad de Salmo 73. And we pray that you would use your word. Oramos que puedas utilizar tu palabra. In ways that we could not even imagine this weekend. En formas que ni siquiera podemos imaginarnos este fin de semana. Father, you know each person here. Padre, tú conoces cada persona aquí. Father, maybe even among us. Padre, tal vez aún entre nosotros. Is one who's wicked. Hay uno que es malvado. Father, we pray that you would convert them. Padre, te pedimos que lo conviertas, que lo transformes. Father, for those who are struggling like Asaph. Padre, para aquellos que están luchando como Asaph. We pray that you would strengthen their faith this weekend. Oramos porque tú le fortalezcas su fe este fin de semana. For the glory of your Son, Jesus Christ. Por la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amen. Amen.